Buenos días para todos. Bienvenidos a la primera sesión virtual de nuestro seminario Derecho Convencional, Derecho Común y Transformación. Este seminario es convocado por la Universidad de Caldas con el apoyo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional Público. Es un honor para nosotros contar en la transmisión vía Zoom con todos los estudiantes que se han inscrito, pertenecientes a varias zonas del país, de Colombia, pero también saludamos a los estudiantes que tienen origen en Brasil, en Argentina, en Bolivia y en Perú. Estamos felices con esta actividad que hemos emprendido para fortalecer la cultura de los derechos humanos. Iniciamos este evento igual con sumo respeto por el movimiento de la protesta social que se desarrolla en Colombia, pero también con la conciencia de que la reflexión académica es un aporte relevante en este momento. En esta primera sesión, con orgullo y admiración, nos acompañarán las profesoras Catalina Botero Marino y Mariela Morales Antoniazzi, a quienes doy un saludo previo. Profesora Catalina, ¿cómo está? Muchas gracias, Milton, por la invitación. Estoy, pues, bien en lo que cabe en el país convulso en el que estamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Y profesora Mariela Morales, ¿cómo está? Bueno, Milton, un gran saludo a todas y a todos. Mi solidaridad con estas protestas y estas luchas por reivindicar derechos, pero particularmente por esta iniciativa de la universidad de fomentar una cultura de los derechos humanos. Me siento muy contenta de compartir este panel con Catalina y de que en este momento podamos transmitir un mensaje de búsqueda cada día con mayor energía, pero también con mayor sabiduría para poner esa agenda democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Mil gracias para ambas. La metodología del evento va a ser la siguiente. Escucharemos en un primer momento a la profesora Catalina Botero, después a la profesora Mariela Morales y junto a Juanita Giraldo, integrante del Semillero de Investigación Forum, estaremos recolectando las preguntas que se formulen vía Facebook y también en el chat del Zoom. Dadas las cosas, le damos la palabra a la profesora Catalina Botero Marino, reconocida docente investigadora, columnista, presidenta del capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de Derecho Público y codirectora de la Junta Supervisora de Facebook. Profesora Catalina, mil gracias por estar con nosotros. Milton, gracias a ti, gracias por, como dices tú, este oportuno seminario, porque sí, creo que la academia y el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho convencional y el derecho común y el ICAL tienen mucho que decir en estos momentos que estamos viviendo. Y estoy muy contenta de estar aquí contigo y estoy muy contenta de estar con Mariela, que es una mujer a la que aprecio y admiro enormemente. Yo quisiera hablar, porque me parece fundamental en este contexto, de la dimensión internacional convencional del derecho a la protesta. Y para eso quisiera hacer lo siguiente, comenzar por cuáles son las funciones del derecho convencional en esta visión del derecho como un instrumento de emancipación, de transformación, muy rápidamente. Luego, ¿cómo se concibe la protesta? ¿Cuál es la manera como yo considero que se debe concebir la protesta, que está enmarcada en el derecho convencional y que entra, digamos, a las venas del sistema constitucional colombiano a través del bloque de constitucionalidad? ¿Y cuáles son los límites del derecho a la protesta? Son como esos tres aspectos a los que me quisiera referir.
Este seminario fue pensado hace mucho tiempo, cuando originalmente lo planeaste, Milton, para que habláramos del poder transformador del derecho convencional. Y en este momento uno podría preguntarse, y lo hicimos en una conversación que tuvimos contigo y con Mariela, ¿cómo hablamos del poder transformador en un momento tan difícil del país? Bueno, es que el poder transformador en realidad tiene tres dimensiones. La puramente transformadora, es decir, la que emancipa efectivamente, esa es una dimensión. Hay una segunda dimensión que no es menor y que yo creo que es fundamental en estos momentos, y es que el derecho convencional es un lente a través del cual yo puedo ver y entender la realidad cuando es confusa. Cuando yo veo actos de violencia y no entiendo lo que está sucediendo y las emociones me dominan, es probable que el derecho convencional, en una de sus potencialidades transformadoras, digamos, sea una herramienta para ver, sea esos lentes que me permiten identificar qué está pasando y trazar una manera correcta de caminar, digamos, de avanzar, de resolver ese problema. Y en tercer lugar, tiene la potencialidad, digamos, de resistencia, que no es menor en momentos difíciles. Yo voy a hablar aquí de el derecho como el lente a través del cual yo puedo ver cuando hay actos que encandelillan, el derecho como eso que me, ese instrumento que me permite comprender mejor y que me permite proponer o que le permite a una parte de la sociedad que cree en el derecho convencional y en su potencial transformador, proponer salidas a la crisis a partir de esa manera como se ve la situación desde el derecho internacional de los derechos humanos. Porque nuevamente, la violencia encandililla. Entonces hay unos sectores que dicen, asistencia militar, saquen a los militares a la calle. Y hay otros que dicen, bueno, digamos, hay distintas maneras de verlo, pero hay una que nos ofrece el derecho internacional, que es, yo creo que una manera nos permite distinguir, nos permite ver la figura, nos permite ver los grises, nos permite saber si hay algo que, a pesar de que compartamos algún fin, de pronto hay un medio que no y nos permite decir que no es correcto y decirlo adecuadamente, articularlo adecuadamente y proponer una salida. Y yo creo que ese es el uso que debemos darle en un seminario como este, en un contexto como el que estamos viviendo, al derecho convencional y a su potencial transformador. Entonces, empecemos por qué es la protesta en el derecho convencional. ¿Qué es la protesta social? Porque hay muchas maneras de entender la protesta social. Si uno pregunta, yo escribo un artículo sobre esto en ámbito jurídico. Si uno le pregunta a la gente en Colombia, ¿usted está de acuerdo con la protesta social? Todos van a decir, sí, yo estoy de acuerdo con la protesta pacífica. Pero entonces hay un grupo que va a salir a decir, yo estoy de acuerdo con la protesta pacífica siempre y cuando no afecte los derechos de los otros. Entonces, el límite es los derechos de los otros. Y es un límite casi que absoluto. Entonces, cualquier perturbación, cualquier bloqueo, cualquier ruido que pueda afectar, digamos, no ciertas actividades, el cambio del uso del espacio público que afecta a otras actividades como las actividades comerciales, todo eso sería inadecuado. Hay que crear para esa gente un marchódromo, es como la salida que alguna vez propuso el actual ministro de Defensa colombiano. Entonces, usted quiere protestar muy bien a 200, no sé, a 200 cuadras, le hacemos un gran estadio en el cual usted pueda protestar, incluso hacia unas ironías que a mí me parecieron muy respetuosas sobre cómo podía tirarle piedras a buses de mentiras y cosas así. Luego hay otra gente que piensa que la protesta social solo tiene sentido, realmente sentido, sentido histórico, si es violenta, o sea, si logra generar actos no solo simbólicos, sino incluso físicos de transformación, o sea, que conmueven por su capacidad de transformar
pero claro, a través de medios usualmente violentos. Entonces aplauden cierto tipo de actos que están prohibidos por la ley en un Estado social y democrático de derecho. No me refiero a cualquier ley, me refiero a una ley razonable, a una ley proporcional, a una ley compatible con el Estado social y democrático de derecho. Entonces aplauden ese tipo de actos como actos de reivindicación histórica. Esa aproximación también tiene problemas, porque no me permite distinguir cuándo hay un uso legítimo de la violencia y cuándo no. Cuándo hay un uso legítimo de la fuerza y cuándo no. Cuándo el Estado puede imponer límites y qué tipo de límites. Porque confunde todos los actos de la manifestación y aprueba actos que no están permitidos por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos respecto a la protesta? Para responderle a esas dos opciones, a la que considera que la protesta solo es legítima si respeta todos los derechos, o a los que consideran que la protesta solo es valiosa si realmente genera esos actos, digamos, de transformación que normalmente se hacen, por ejemplo, a través de siglas. De actos que están prohibidos por la ley, para no poner ningún ejemplo que pueda ofender en este momento sensibilidades. Bueno, lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos es, mire, la protesta es un derecho fundamental que hay que proteger como cualquier otro derecho, o sea, está a la altura de cualquier otro derecho, está a la altura del derecho a la circulación de los demás, está a la altura del derecho a la tranquilidad de los demás, está a la altura de todos los otros derechos. Es un derecho que está respaldado por el derecho a la libertad de expresión. Pero además es un derecho esencial en un sistema democrático y es un derecho sustancialmente disruptivo. Y esa es la primera respuesta a quienes dicen que se protege la protesta sino siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. No, no, es que la protesta está dirigida a afectar los derechos de los demás. Está dirigida a afectar la tranquilidad. Está dirigida a cambiar el uso de las plazas, el uso de las calles. A eso está dirigida la protesta. Porque la protesta está dirigida a llamar la atención. Y ahí tiene un vínculo fundamental con la democracia y con el derecho a la igualdad. Cuando la protesta está dirigida a llamar la atención de sectores que no tienen otra manera de llamar la atención, tiene una protección especial. Porque es una condición esencial para que, si la democracia deliberativa existe, en la medida en que todos podamos hablar con la misma voz, en la medida en que sea un diálogo entre iguales, como dice Roberto Garganella, entonces cuando hay bloqueos que impiden que ciertos sectores puedan hablar con la misma voz, la protesta se convierte en ese instrumento esencial para que su voz sea escuchada. Si las millones de personas que cayeron a nivel de la pobreza en Colombia después de la pandemia, son simplemente una cifra para quienes toman decisiones. No son seres humanos con necesidades que tienen derecho a que el Estado social y democrático de derecho se ponga la cara de ser un Estado social y democrático de derecho y atienda esas necesidades y empiece a conversar de verdad con todos los sectores. Si eso no pasa, si hay bloqueos institucionales que no nos permiten que esas necesidades sean visibles, que son simplemente una cifra inadvertida para quienes toman decisiones de política pública, entonces esas personas tienen derecho. Un derecho protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Constitución colombiana a salir a la calle y poner de presente sus necesidades. Y claro que eso va a molestar a otra gente, pero son derechos que compiten. Son derechos que están, no por molestar a otra gente, ese derecho no debe ser protegido. Muchos derechos molestan a otras personas. Y eso no significa que entonces el derecho no deba existir. Cuando yo hago una crítica a un funcionario público, hago periodismo de investigación y hablo de una denuncia de corrupción, pues seguramente voy a molestar al funcionario público, pero yo tengo el derecho a hacer esa denuncia. Porque está protegida mi libertad de expresión, particularmente en periodismo de investigación sobre asuntos de interés público. Y es lo mismo con la protesta. Y sobre todo con la protesta de grupos que no tienen otra manera de hacerse oír en procesos de la democracia deliberativa.
Y entonces es importante porque es una manera de expresarse, pero también es importante porque es una manera para proteger la igualdad, pero también es importante porque es una manera para conversar entre iguales y por lo tanto es una manera para promover la democracia. Cualquiera que esté comprometido con la democracia debería estar dispuesto a defender la protesta de sectores, aunque no esté de acuerdo con esos sectores, aunque no esté de acuerdo con esas demandas, de sectores que tienen esa única vía para mostrar sus intereses, sus demandas, sus necesidades. Porque nuevamente es una condición de posibilidad de una democracia deliberativa. Pero eso tiene límites. Y esa es la respuesta al segundo grupo de personas que cree que en la medida en que la protesta es un acto, digamos, de reivindicación de sectores tradicionalmente discriminados, con demandas invisibilizadas, pues entonces los límites en realidad impiden que esos sectores puedan manifestarse de manera, digamos, a plenitud. Y resulta que no, resulta que sí tienen límites. Hay quienes consideran, por ejemplo, que hablar de actos vandálicos es inapropiado cuando hay actos vandálicos. Por supuesto, no me estoy refiriendo a la generalización, sino cuando, por ejemplo, intentan quemar a unos policías vivos en un CAI. Pues claro que eso califica como un acto vandálico. Pero hay quienes piensan, o por ejemplo, cuando hay un bloqueo que no tiene un paso humanitario y hay una mujer que va a tener un hijo y que tiene que parir su hijo en una ambulancia y ese niñito muere. Pues claro que eso es un acto inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Y llamar la atención sobre ese acto no significa desconocer la violencia estructural a la que están sometidas las personas que protestan. De ninguna manera. Significa decir, en la democracia también, esa reivindicación, esa pelea contra esa violencia estructural tiene un límite. Y ese límite lo da el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, los bloqueos sostenidos, permanentes, que pueden generar desabastecimiento, que impiden la circulación de personas que necesitan atención médica. Esos bloqueos no son protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Ese tipo de actos de violencia, desde mi perspectiva, afectan severamente a quienes utilizan la protesta como una manera de poner de presente sus necesidades y sus intereses, legítimos y frutos de una violencia estructural invisibilizada, que no es tenida en cuenta por los tomadores de decisiones en muchos gobiernos, en este en particular yo creo que no es tenida en cuenta, yo creo que el gobierno ni siquiera tiene un interlocutor, no ha tenido desde el día uno hasta hoy un interlocutor legítimo de esos movimientos, del movimiento social o de los movimientos juveniles. Y esa violencia se vuelve mucho más difícil de controlar cuando cambian las formas de protesta. La diferencia, a mí me parece que nosotros estamos viviendo momentos muy parecidos al final de los 70s y principios de los 80s. Y me da mucho miedo que esos momentos del final de los 70s, del paro del 77, que dio lugar al Estatuto de Seguridad Julio César Turbay Ayala, dé lugar a algo similar. A mí me da mucho temor porque yo veo elementos similares a lo que pasaba en este país a final de los 70s y principios de los 80s. Y los 80s fue una década dramática. Y por eso me parece importante hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Y por eso me parece importante también hablar del límite de la protesta. Ahora, si la protesta tiene actos que no están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, hay que condenarlos, hay que distinguirlos, hay que separarlos de la protesta pacífica. Pero nuevamente, cuando una de las diferencias entre lo que está pasando ahora y lo que a finales de los 70 es que a finales de los 70 había un movimiento social organizado. Entonces las centrales obreras convocaban y salían los trabajadores y, ¿no? Y el 1 de mayo era un día en el que salían los trabajadores a manifestar y era una cosa organizada. Hoy yo pienso que las protestas en Colombia y en muchos lugares son realmente actos espontáneos. Son, por una parte, protestas de grupos organizados, de un movimiento social organizado, invisibilizado, con demandas, algunas que me parecen, con las que estoy más de acuerdo, digamos, otras menos. Me parece difícil en este momento sostener que hay una demanda razonable, sobre todo para los jóvenes que son los que están protestando en la calle y los que están poniendo su vida en juego. Es
prohibir la alternancia en la educación. Eso me parece contradictorio, pero ahí, digamos, ahí hay un movimiento organizado. Pero hay muchos movimientos de jóvenes que lo que están es literalmente desesperados, están intentando desbloquear el bloqueo institucional que existe para poder ser oídos. No, no sienten que no tienen futuro, no tienen alternativas. Y ese tipo de protestas, pues claro, es mucho más difícil de separar los actos más violentos y de un control por parte de quienes gestionan la manifestación. Porque la gestiona mucha gente. La vecina del barrio que sale y convoca a su comunidad a que hay que sitiar el barrio porque tienen problemas de abastecimiento, no porque hay bloqueo, sino porque no hay comida, sino porque hay pandemia, sino porque no hay trabajo. Pero entonces, claro, eso luego con una de las organizaciones del paro, que están más organizadas, que pueden tener un mayor control, y por supuesto con grupos a quienes les interesa, que yo creo que son inmensamente minoritarios, a quienes les interesa que haya violencia. Entonces, el Estado tiene que aprender a manejar ese tipo de manifestaciones. Y tiene que utilizar para eso, y aquí voy a la tercera y última parte de mi exposición, los principios del derecho internacional de los derechos humanos, que yo creo que están muy bien recogidos en la sentencia de la Corte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en el fondo surge de un informe conjunto de 2016 del Relator Especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y del Relator Especial para la Protesta Pacífica. Ellos hacen un informe conjunto y hablan de los siguientes, que son los que yo creo que el Estado tiene en cuenta. No solo para gestionar los actos, digamos, eventualmente de violencia en las manifestaciones más estructurales y organizadas, sino que tiene que adecuarlos a la gestión de las protestas más difusas como las que estamos advirtiendo en este momento, que a mí me parecen perfectamente explicables teniendo en cuenta la situación por la que está pasando nuestro país. ¿Y cuáles son esos principios? Esos principios son los siguientes. El principio de legalidad. Eso significa que todo el manejo de la fuerza, todo lo que hace el Estado para gestionar la manifestación a través de la fuerza o a través de otros mecanismos, ojalá otros mecanismos, debe estar en una ley o en protocolos o en procedimientos claramente establecidos para que las personas sepan cómo comportarse. Esa ley, además, en Colombia tiene que ser una ley estatutaria, no puede ser cualquier ley, no puede ser una ley ordinaria. Y no puede ser un decreto. Tiene que ser una ley estatutaria que regule la gestión de las manifestaciones y en particular el uso de la fuerza en la gestión de las manifestaciones. Y a partir de esa ley estatutaria se tienen que derivar todos los protocolos, los procedimientos internos del uso de la fuerza y de las otras estrategias que el Estado debe poner primero siempre para gestionar las manifestaciones. Segundo, el principio de precaución. El principio de precaución en el fondo lo que sostiene es que el Estado debe adoptar todas las medidas para gestionar las protestas antes de usar la fuerza. Todas las medidas. Y además debe entrenar a todos sus funcionarios, incluyendo a los que tienen el uso legítimo de la fuerza, para una gestión adecuada de las protestas. Y ahí viene el otro principio, que es el principio de necesidad. Puede utilizarse la fuerza en casos indispensables cuando no hay ninguna otra medida que se pueda utilizar para gestionar la manifestación. Y aparece entonces el principio de proporcionalidad. Si usted va a usar la fuerza, tiene que usarla de manera proporcionada para que el daño que usted produce no sea mayor al daño que pretende evitar. De ninguna manera. Y para que no produzca ciertos daños que en todo caso están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, una captura es un daño, pero si la captura es legítima, si la captura es adecuada, si la captura respeta el derecho internacional de los derechos humanos, pues es un daño que la víctima está obligada a soportar. Pero hay daños que la víctima no está obligada a soportar, que están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, o porque son desproporcionados, o porque están absolutamente prohibidos. Por ejemplo, la tortura.
absolutamente prohibido. La captura ilegal es desproporcionada. Entonces, ese es el principio de proporcionalidad. Y luego viene el principio de rendición de cuentas, que es un principio que hasta donde yo he podido observar en la gestión de estas manifestaciones, se ha violado. O sea, yo creo que se han violado en realidad todos estos principios. El principio de rendición de cuentas exige que desde el momento uno haya documentación de todo lo que el Estado está haciendo. Que todas las personas que actúan a nombre del Estado se identifiquen, que tengan su nombre, que no haya personas de civil que estén amparadas por el Estado y que estén actuando amparadas por el Estado. Que cualquier persona detenida sea llevada a un sitio público, que su nombre, su identificación sea registrada en un registro público, que pueda ser consultado, que si preguntan las organizaciones protectoras de derechos humanos esa información esté disponible, porque eso es lo que evita, entre otras cosas, la desaparición forzada. Eso es lo que evita, entre otras cosas, que haya actos de tortura. Actos de tortura como, por ejemplo, los abusos sexuales o la violación sexual. Y además, el principio de rendición de cuentas exige que haya judicialización. O sea, transparencia desde el momento uno, registro de toda la información y documentación y gestión de esa información adecuada y judicialización. Y lo que nosotros hemos visto, lamentablemente, es que no ha habido judicializaciones serias, ni de las protestas de 2009, digamos, a partir de 2019, perdón, a partir de 2017, que empiezan actos de protesta, en 2019 se producen actos inaceptables, estamos en 2021 y no hay resultado. El gobierno dice que van a ser que no tienen tolerancia cero con quien viola los derechos humanos. Pero uno no ve, aparte de declaraciones vacías, actuaciones serias tendientes a proteger a la policía de ese tipo de actuaciones y a proteger a la ciudadanía de ese tipo de actuaciones. Porque cuando hay judicialización de las personas que cometen ese tipo de actos, se está protegiendo a la institución. Se está protegiendo a quienes dentro de la institución actúan de manera adecuada. Claro que se está protegiendo a la institución cuando hay judicialización. Y la última reforma, y con esto termino, la última reforma del principio de rendición de cuentas tiene que ver con la reforma a la policía de manera estructural. Se tiene que revisar, y esto se ha dicho en todos los tonos, por todas las personas de todas las orillas políticas que han estudiado este fenómeno. ¿Cómo se recluta? ¿Cómo se hace el reclutamiento? ¿Cómo se hace el entrenamiento? ¿Cuáles son los sistemas de control interno? Y por supuesto también, ¿cuáles son las recompensas? Porque yo creo que hay sistemas de recompensa que son completamente inadecuados, que generan incentivos perversos, ¿no? El número de capturas. Pues claro que eso da lugar. Si a usted le dan un incentivo por entre más gente capture mejor, pues eso da lugar a que legítimamente un montón de gente, ilegalmente a un montón de gente, y luego le dan un premio. Pero luego hay otras recompensas que son legítimas, que son incentivos razonables, que son incentivos sensatos, como por ejemplo la disminución en el la disminución del tipo de violencia. Y por supuesto también yo creo apoyos económicos a quienes se juegan la vida en la defensa de los derechos, legítimamente en la defensa de los derechos de los demás. Entonces, uno tiene que hacer un repertorio de recompensas razonables que la sociedad toda, la oposición, toda está dispuesta a generar, digamos, a soportar en el sentido de promover, y aquellas que son ilícitas, aquellas que generan incentivos perversos. Y esa reforma estructural a la policía no se ha hecho. Se han creado comisiones, con bombos y platillos, y luego uno no sabe dónde están los informes, no se toman las decisiones. Entonces, en lugar de declaraciones vacías sobre manzanas podridas, debería haber acciones serias y estructuradas del Estado, no solamente para tener interlocutores legítimos de manera tal que la fuerza sea el último mecanismo, sino para adicionalmente adoptar estos principios, que son los principios que surgen no solo del informe de los relatores, que hace parte del bloque de constitucionalidad, sino de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Ejecutivo. Bueno, no sé, creo que me demoré más de lo creo que estoy en el tiempo correcto.
Lo podemos dejar ahí, si te parece, Milton. Muy bien, profesora Catalina, maravilloso. Muchas gracias, el tiempo estuvo perfecto y las claridades que nos ofrece son determinantes. Ya incluso hay varias preguntas de nuestros estudiantes y del público en general. Entonces ya volveremos con ellas. Mil gracias, profesora. Pasamos entonces a la presentación de la profesora Mariela Morales Antoniazzi, que nos acompaña desde Alemania. La profesora Mariela es investigadora senior del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y para el Derecho Internacional Público. Además, es la coordinadora de nuestro seminario. Mil gracias, querida profesora. Muchísimas gracias a ti, Milton, a toda la comunidad de la Universidad de Caldas, a mi querida colega, amiga y admiradísima profesora Catalina Botero, y a todas y todos ustedes que nos acompañan hoy en este debate que coincido plenamente con Catalina en que nos corresponde desde la academia. Darles una mirada y unas herramientas de cómo el derecho convencional, y me encantaba esa dimensión que destacaba Catalina, justamente cómo el derecho convencional y el derecho constitucional nos permiten entonces precisar el concepto, entender la realidad y descubrir entonces y redescubrir el potencial transformador del derecho. Entonces, con esto, para llevarlos al contexto del enfoque del jus constitutionale comune, yo quiero compartir con ustedes una presentación que nos va a permitir guiarnos más rápidamente y ubicarnos en este contexto del jus comune, de este lente del jus comune para una realidad no solo de Colombia, sino en una mirada regional. Y con esto yo quería comenzar preguntándoles, ¿les parecía oportuno este debate? ¿Creen que el ICAL, el Ius Constitutionale Comune en América Latina en derechos humanos, anclado en los estándares de una sociedad democrática y respetuoso del Estado de Derecho, nos puede dar algunas pistas para enfrentar este déficit estructural que está reflejándose en la región a través de las protestas? ¿Ha habido alguna reacción de la comunidad internacional? Y yo diría que sí. Y ese es una arista que les queremos dejar en este encuentro de hoy, justamente. Los gobiernos de distintos países, la comunidad internacional, ha estado de acuerdo en manifestarle a Colombia que no puede haber un uso abusivo de la fuerza y en exigir que haya mecanismos que garanticen la protesta pacífica, y ya sobre eso se ha referido la profesora Catalina. Entonces, ¿cuál es mi argumento para compartir aquí con ustedes? Mi argumento es insistir en que en la región hay una interacción muy dinámica y muy permanente en cuanto al derecho internacional y el derecho nacional para ir construyendo estándares comunes y, muy importante, el derecho convencional con impactos estructurales en un marco de un constitucionalismo regional transformador. Y cuando hablamos de transformador, es ese potencial emancipatorio que viene de la mano de la tríada democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Y yo me voy a referir a tres aspectos. En primer lugar, el contexto. Entonces, ¿cómo entendemos el ICAL? Y esa es la tarea que me ha asignado nuestro querido Milton. El concepto desplegado por la vía de la interamericanización, y justamente ya Catalina nos daba algunos ejemplos de los principios que son vinculantes para regular el marco de la protesta, y es uno de esos ejemplos de interamericanización, y la construcción de impactos, impactos que no podemos interpretar como que vienen solo de arriba hacia abajo, sino que también emergen de abajo hacia arriba.
Y allí entonces, quizás puntualizar que es relevante enfrentar los problemas jurídicos de la región con el discurso del derecho, el potencial del derecho para que se ejerza la autoridad pública en función de alcanzar el bien común. Y creo que esto es clave como el marco, como el paraguas dentro del cual viene esta concepción. Efectivamente, estamos en un contexto que combina agendas del pasado con agendas del presente. Y entonces nos toca lidiar en el día a día con las dictaduras de antes y de ahora, con las desapariciones, las ejecuciones, las torturas de antes y de ahora en la región más desigual y más violenta del mundo, con fenómenos como la migración venezolana, con la expansión que tiene en toda la región y que representa un problema regional, también con la emergencia de nuevos mecanismos para enfrentarlo, por ejemplo, todos los que ha creado la Comisión Interamericana, como el MECENI, el MECEBI, el GIEI, las iniciativas para monitorear y poder precisar cómo ocurren estas violaciones de los derechos humanos en este contexto actual. Y ahí decía Catalina, cómo se expresa en la realidad la situación que nos está abordando desde una mirada transformadora y cómo dar respuesta. Y las protestas no son un fenómeno exclusivo de Colombia, es un fenómeno regional, universal, y hay, de hecho, investigaciones ya tendientes a reflejar el potencial que genera para las redes de las academias, de los movimientos de derechos humanos, de la sociedad civil, para buscar vías de espacio democrático para expresar las reclamaciones que tienen a través de esas propuestas, de esas protestas. Entonces, ¿por qué es importante ver con el ICAL lo que nos está ocurriendo? Porque tenemos tres pilares que nos guían este enfoque del constitucionalismo transformador. Por una parte, las normas. Es derecho vigente, el conjunto de normas. El otro eje vertebrador es el concepto propiamente para definir el fenómeno y la realidad jurídica creada en los últimos 30 años. Y por otra parte, describir las investigaciones, el grupo de investigadores que hemos ido gestando con el apoyo y la plataforma del Instituto Max Planck y del profesor von Bogdandi en la conceptualización, pero igualmente gestado por el intercambio con numerosas y numerosos colegas latinoamericanos que vamos empujando esta nueva mirada y este enfoque. Y allí entonces insistir en el aspecto normativo, el conjunto de normas, tenemos la convención, por esto este seminario contempla el derecho convencional y el derecho constitucional. Al final, nosotros sostenemos que en el sistema multinivel es fundamental la apertura de las constituciones y por otra parte la Convención Americana, porque tiene normas específicas para pavimentar esta interamericanización y en definitiva para que los principios del derecho convencional se hagan realidad en cada estado. Pero asimismo, el concepto nos permite la difusión de los estándares de los derechos humanos. Es comprensible que al día de hoy podemos clasificar, sistematizar, estudiar el fenómeno jurídico con esa perspectiva holística de los derechos humanos en el marco de los estándares de una sociedad democrática y con respeto del Estado de Derecho. ¿Cómo los estándares nos permiten compensar los déficits nacionales y cómo entonces se genera una dinámica de empoderamiento de los distintos actores sociales con el concepto que promueven
el profesor von Bogdandy y René Urueña, de una comunidad de práctica de derechos humanos en América Latina. Y paso a la tercera dimensión, y es justamente ahí la profesora Catalina Botero, estando en Heidelberg, esta convicción respecto, esta convicción profunda y no neutral del potencial transformador de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho en América Latina, buscando y procurando la inclusión, el diálogo y pluralismo. Mucho se discute en estos tiempos, sobre todo de los contextos populistas y nacionalistas, sobre el papel de la academia. Y la academia debe ofrecer un debate plural para que la ciudadanía y los que adoptan las decisiones del poder público puedan estar bien informados. Y nos corresponde entonces brindar esas opciones en el debate público. ¿Cuál es el enfoque transversal del ICAL? Es que abarca distintos fenómenos. Cuando ustedes oyen hablar del sistema multinivel, nos ubicamos también en el ámbito global, universal, también en el europeo. Este concepto implica no solo el derecho positivo, sino el discurso jurídico que lo acompaña. Y estamos hablando entonces de una palanca clave para la región de América Latina, que son sus propias constituciones, la apertura, que no es solamente una norma o una cláusula o el bloque de constitucionalidad que ya mencionaba Catalina, sino que también hay unos principios que atraviesan la constitución de los estados desde sus propios preámbulos y todos los fines que persigue, que es permeable a este derecho internacional y al derecho convencional. Es fundamental en la región el discurso comparado y por eso les decía, veamos las protestas que tuvieron lugar en Nicaragua hace 3 años, las que han tenido lugar en Venezuela hace muchísimos años, las que han tenido lugar en Chile o en Ecuador. Ahora también cuando otras, muchas más pequeñas, quizás con menor incidencia, porque las violaciones al Estado de Derecho y a los derechos humanos se hacen de una manera más solapada. Pero lo importante es que es un derecho constitucional al servicio de los fines democráticos. Y yo quiero insistir en esto, como lo hizo la profesora Catalina, la alternativa es profundizar la democracia. La alternativa es que nuestras alumnas y nuestros alumnos estén muy conscientes de los estándares de la sociedad democrática y que los puedan manejar y que los puedan aplicar. Cuando hablamos de Latinoamérica, no estamos diciendo, y eso es muy importante porque Milton destacaba que teníamos estudiantes de otros países, no somos una sociedad homogénea la latinoamericana, tenemos una enorme diversidad y una biodiversidad, esa es nuestra riqueza. Pero no queremos decir que la negamos, sino queremos sustentar que hay principios y valores comunes. Y eso nos permite una base para esa comunidad jurídica, para ese espacio jurídico latinoamericano. Y que conste que no estoy hablando de las Américas, sino del impacto del sistema interamericano, concretamente en la región de América Latina. Entonces, como insistimos permanentemente, se trata de cumplir las promesas de las constituciones y ese ius commune allá es que nos lleva a revisar con la lupa de ese cambio, ese constitucionalismo transformador que generó Colombia con su constitución del 91 y con su corte constitucional, cómo se interpreta esa constitución para dar respuesta a los cambios sociales que está esperando la sociedad colombiana, pero en definitiva también la sociedad de otros países. Y los conceptos no solo tienen una vocación académica, sino también una vocación práctica. Y yo quiero decirles que cada vez más la academia debe abrirse a las voces de las víctimas, que en definitiva son protagonistas de las grandes transformaciones porque están permanentemente velando para que las violaciones de sus derechos puedan ser reparadas.
y esto es fundamental. Insistir que la piedra angular de movilización, y eso lo vemos en estas protestas, es el discurso de los derechos, que se convierte en la palanca para lograr que haya una efervescencia de este discurso de los derechos humanos y que cada vez se toma también como ejemplo en otras partes del mundo. Pensemos en el movimiento feminista y la performance de las mujeres, cómo llegó a Turquía, por ejemplo. Eso nos permite, en este mundo globalizado y digitalizado y frente a la pandemia, tenemos enormes desafíos en el ámbito jurídico. Paso al segundo punto y es la interamericanización. Y ya les decía, no es solo lo normativo. Ya Catalina hablaba del bloque de constitucionalidad. Tenemos unos fundamentos constitucionales, convencionales y un discurso académico. Tenemos ejemplos concretos. No es utopía, no es la utopía de los derechos humanos. Por ejemplo, veamos las conquistas y las reivindicaciones que hemos logrado en materia de la protección de nuestros pueblos indígenas. No estoy hablando, y no me vayan a malinterpretar, que la regulación normativa per se implique la garantía efectiva. Al contrario, esa es la lucha. Pero cada punto de llegada es un nuevo punto de partida, como lo dice siempre la profesora Flavia Piovesan. La interamericanización entonces va dirigida a enfrentar esas deficiencias sistémicas para poder incidir en revertir la debilidad de las instituciones y para definitivamente atacar la exclusión. Porque si no logramos que la mayoría de nuestras poblaciones tengan acceso a la mayoría de los sistemas, fundamentalmente también el sistema jurídico y el acceso a la justicia, pues será muy difícil consolidar la democracia. Las líneas de interamericanización, y retomo lo que decía también Catalina Botero, estos grupos discriminados históricamente y en situación de vulnerabilidad adquieren un relieve en la jurisprudencia y en los análisis de la Comisión Interamericana para poner el énfasis en un orden público convencional, en el corpus juris que nos sirve de base para esa tríada con la democracia y el Estado de Derecho para las reparaciones y para la justiciabilidad de los derechos. Ustedes van a encontrar muchos ejemplos en la región latinoamericana con reformas constitucionales, legislativas, políticas públicas que nos van dando cuenta de cómo los estados cumplen la obligación consagrada en el artículo 2, que es adecuar la normativa interna al derecho convencional. Falta mucho camino por recorrer, pero ya hay pasos y hay buenas prácticas que nos sirven de base. Quisiera decirles que la clave quizás está en comprender que hay una vocación y una lealtad hacia el orden nacional, pero también hacia el sistema interamericano y convencional, y una identidad compartida. Tenemos avances, por ejemplo, con la eliminación de las amnistías, un tema que ha ocupado la vida y la pasión de Catalina, la libertad de expresión, los derechos emergentes como el derecho al agua o el derecho al medio ambiente, la protección de comunidades como la comunidad LGTBI, por simplemente mencionar algunos ejemplos, y Colombia tiene un camino recorrido en estos 30 años. Yo les quiero invitar a que no perdamos de vista que se ha avanzado en un camino, que Colombia es un referente universal. Aquí en el instituto hay varios colegas de la India, de Sudáfrica, que están haciendo un estudio comparado también con la Corte colombiana. Es decir, tenemos luces, hay muchas sombras, pero tenemos luces. En este momento, y también quiero reiterarlo, se exige una relectura de la interdependencia y de la indivisibilidad de los derechos, y tiene que haber una protección reforzada para los grupos y las personas en situación de vulnerabilidad. Lo vemos entonces. Ahora paso muy brevemente al
algunos impactos que nos dan como, es como una caja de herramientas que ustedes, todas y todos los alumnos y colegas que nos están acompañando en este semillero que ha llamado Milton en la Universidad de Caldas, nos permite ver que tenemos algunas opciones que están incluso en nuestras manos. Por ejemplo, trabajar infografías con las sentencias y hacerlas en un discurso, en un lenguaje que sea accesible a todas y todos los ciudadanos. Y decirles que es muy importante en nuestra mirada no centrarnos en el elemento de cumplimiento que arroja el sistema interamericano y que podríamos decir entonces que la Comisión y la Corte aparecen como mal evaluadas, sino revisar un poco más allá, y hay estudios que ya van en esa línea, ver el impacto, el empoderamiento, ese rol transformador, ese rol emancipatorio que tiene el derecho y que, por ejemplo, lo pueden encontrar en la opinión consultiva número 26 de la Corte Interamericana sobre la denuncia de la Convención y de la Carta de la OEA. Y hay un párrafo que incluso hace alusión a la garantía colectiva de la democracia y a este poder emancipatorio del derecho para buscar una mayor inclusión, un mayor pluralismo y un mayor diálogo. Estudios desde la ciencia política muestran cómo los tiempos a veces son determinantes. Yo quisiera invitarles a que pensemos que este no puede ser un momento de llevarnos al pasado, como decía Catalina, sino de ponernos de cara al futuro, ponernos en este siglo XXI, en el derecho público del siglo XXI. Ver cómo hay ejemplos significativos en estas medidas de reparación estructural que ordena la Corte Interamericana y que van entendidas para profundizar en esos, para atender, perdón, los déficits democráticos de los estados y darles esas rutas y esas pautas que pueden seguir para compensarlas y para superarlas. Y con esto, con esta gama de decisiones, lo que podemos nosotros tomar como para nuestras alumnas y nuestros alumnos es cómo hacemos que el derecho de este derecho convencional y este derecho constitucional lo podamos convertir en el lenguaje común compartido, que todas y todos los ciudadanos de nuestra región realmente puedan sentirse partícipes de esta transformación. En el ámbito estrictamente jurídico, tenemos los principios para desarrollarlos, la propia permeabilidad constitucional, la legitimidad de los sistemas, ver a la Corte y a la Comisión como puertos de esta red múltiple de actores donde vamos articulando espacios para alcanzar la democracia y la garantía de los derechos. Y por supuesto, no interpretarlo como como una injerencia en el concepto antiguo de la soberanía. Y concluyo con esto. Estamos enfrentando una disrupción, así también había empezado Catalina, una disrupción en los derechos humanos. No es solamente la pandemia, son las protestas, son los reclamos por los millones de personas que ahora están en la pobreza y en la pobreza extrema, es la emergencia climática. Pero es muy importante, y aquí les quiero insistir en la perspectiva comparada, este discurso interdisciplinario y multinivel. Encontramos en el ámbito específico de la protesta toda una emergencia de análisis, de estudios, de investigaciones que van de la mano de mostrar cómo puede ocurrir una revolución democrática por la vía de la protesta. Y una nueva cultura jurídica que nos haga realidad esas promesas constitucionales que todas y todos estamos siempre en la vocación, en la ilusión y en la, diríamos, en la voluntad profunda de hacerla realidad.
Mil gracias, profesora Mariela, por esta exposición tan ilustradora. Profesoras, voy a empezar entonces, en este momento, a tratar de sintetizar varias de las preguntas que nuestros estudiantes están formulando y varias preguntas también de los espectadores. Ellos abordan muchísimos tópicos. Entonces, profesora Catalina, usted nos ha dejado un concepto claro sobre la protesta, tanto sobre el carácter disruptivo de la protesta como de la idea de que la protesta, siendo un derecho con tanta importancia en la práctica democrática, tampoco puede caer en un extremismo de empezar a eliminar o anular derechos. Por ejemplo, las restricciones para el acceso a la alimentación de algunas poblaciones, o el caso que usted nos dio sobre la madre que está tratando en proceso de gestación de llegar al hospital. Varios estudiantes respecto al tema de la protesta preguntan. Uno, ¿cuál puede ser el rol de las cortes en la garantía del derecho a la protesta? Pero también otros nos dicen, ¿y cuál puede ser ese rol, por ejemplo, en este momento, donde la gente está en las calles, donde hay un amplio desacuerdo y crítica hacia el gobierno, hacia el uso de la fuerza? ¿Cuál puede ser ese rol de las cortes? Y lo otro es, ¿cuál puede ser, ante el vacío de una ley estatutaria y la aplicación directa del derecho a la protesta desde el derecho convencional, desde la Constitución misma, cuál debe ser el rol deliberativo de los actores sociales en la construcción de esa reglamentación? Ese es un primer ámbito de las preguntas y de los tópicos de nuestros estudiantes para la profesora Catalina. Y para la profesora Mariela, hay varias cuestiones que apuntan a lo siguiente. ¿Qué puede hacer un ciudadano que hoy está presenciando, participando a través de la protesta y que ve violaciones constantes a los derechos humanos? ¿Cómo puede interactuar con el sistema interamericano? Y la otra pregunta que es contundente es, ¿cuál es la responsabilidad tanto de los que ejercen actos vandálicos como de los que ejercen el monopolio de la fuerza desde un ámbito casi que persecutor sobre los manifestantes? ¿Cuál es la responsabilidad del derecho internacional desde el ámbito del derecho internacional humanitario e incluso la responsabilidad penal internacional? Esos más o menos los principales tópicos que nuestros espectadores están señalando. Profesora Catalina, si le parece, podemos empezar con sus comentarios. Gracias, Milton. Entonces, déjame solo clarificar una cosa al principio. Entonces, ¿la protesta afecta derechos? Sí. ¿La protesta está para afectar derechos? Sí, pero tiene un límite. No nos puede afectar de cualquier manera. Hay un principio de proporcionalidad que tiene que medirse. Entonces, cuando hay un exceso, digamos, en el uso de ese derecho, cuando hay un abuso en el uso de ese derecho, que no es cuando la persona del otro lado se siente afectada. No, no, no. Eso lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, los bloqueos permanentes, discriminados, que no permiten el tránsito de personas por razones de salud, o el abastecimiento de la alimentación, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay un límite. Hay el Estado, que en principio debe gestionar la protesta para protegerla. Ahí el Estado puede intervenir para controlar, digamos, esos actos que afectan de manera desproporcionada otros derechos, no de manera legítima, sino desproporcionada, y lo debe hacer de conformidad con los principios que yo mencioné. Eso es como la regla en cualquier Estado. Mariela mencionó muy acertadamente las protestas en Nicaragua, en Venezuela. Por supuesto, lo primero que hay es una ruptura de esos principios en esos Estados, en donde no hay ningún límite. Ahora, ¿qué pasa cuando en la calle, en la gestión de la protesta, el Estado no responde a esos principios? Ahí aparece el papel de las cortes. Ahora, en Colombia el papel de las cortes es muy importante. Colombia tiene un sistema judicial independiente que no le pasa a los países que mencionó Mariela. En los países que mencionó Mariela, las cortes están completamente controladas por el Poder Ejecutivo, completamente. El Poder Ejecutivo da órdenes por televisión de lo que tienen que decir las cortes, y las cortes hacen exactamente lo que el Poder Ejecutivo diga. En Colombia no.
En Colombia tenemos jueces independientes, a veces no nos gustan no nos gusta lo que deciden, pero por razones históricas, aquí el profesor Mario Casas tiene mucho que decir, por razones históricas se ha construido un poder judicial autónomo en Colombia. Entonces el rol de las cortes es fundamental en el control al abuso, en el uso de la fuerza, al momento de gestionar las manifestaciones por parte del Estado, a través de recursos como, por ejemplo, la acción de tutela, pero también de acciones más largas, como aquellas que tienden a identificar una eventual responsabilidad del Estado, pero también como lo hizo la Corte Suprema de Justicia de manera preventiva, en esa acción de tutela que falló, en la que le ordena al Estado a cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, o sea, los principios de rendición de cuentas, los principios que mencioné. Y el Estado no, parece que no ha cumplido con esos principios. Entonces hay una labor también preventiva de las Cortes. Ahora, ¿qué hacemos si el gobierno se rebela completamente a cumplir con las decisiones de las Cortes? Bueno, ahí tenemos una disfuncionalidad grave del sistema democrático. Y yo creo que uno tiene que pararse del lado de las Cortes independientes, en principio, digamos, salvo que haya una decisión como que viole efectivamente como una decisión de una Corte que ordene, por ejemplo, una ejecución extrajudicial. Pues claro, ahí lo que pasa es que no es una decisión legítima desde ningún punto de vista posible. Pero salvo esas excepciones, yo creo que uno tiene que estar del lado del Poder Judicial independiente. Y cuestionarlo, y apelar, y utilizar los recursos. Pero el gobierno, digamos, ahí había un diálogo que planteó la Corte Suprema de Justicia que respecto a la gestión de las manifestaciones, que yo creo que el gobierno no cumplió. Ahora, ¿cuál es el papel de los distintos sectores en la deliberación para la construcción de las reglas de la gestión de las manifestaciones, pero también de la salida? Yo creo que es todo. Yo creo que este es el momento clave del diálogo entre improbables. Claro, el gobierno tiene que nombrar un interlocutor que sea legítimo y tiene que mostrar un acto de voluntad genuina. Y del otro lado, los manifestantes también. Lo que pasa es que nuevamente los manifestantes están dispersos, pero es posible hacer esos diálogos más locales con el Comité del Paro y más locales. Y yo creo que y solo la conversación genuina, de buena fe, con una metodología clara. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo publicaron un artículo en el periódico El Tiempo que a mí me parece extraordinario, diciendo cómo se hace una negociación, cómo se hace un diálogo entre improbables. Claro, con tiempos, con metodologías claras, con interlocutores válidos. Sin eso, yo creo que va a ser muy difícil. Puede ser que se apacigüe, puede ser que haya un momento en donde haya tal cansancio que haya un apaciguamiento, pero va a ser temporal. O sea, yo sí creo que tenemos que empezar ese diálogo ya y hacerlo en serio y tomarnos en serio los puntos de vista de todos los sectores para salir de esta situación adecuadamente y para crear los sistemas de regulación de la gestión de las manifestaciones de conformidad con la orden que dio la Corte Suprema de Justicia, que yo creo que hay que cumplir. Eso es. Mil gracias, profesora Catalina. Profesora Mariela, la escuchamos. Yo creo, me animo con lo que dice Catalina respecto a esos espacios de diálogo y quisiera reforzar, aunque no forma parte de mi pregunta, pero lo estamos viendo también en los tránsitos de las dictaduras a las democracias, en la construcción de una justicia transicional anticipada, cómo puede jugar un papel importante la negociación, los espacios de diálogos, lo local, cómo activar a los distintos actores de la sociedad civil para canalizar ese diálogo. Yo creo que es verdad que Colombia tendría un momento estelar para llevarlo a cabo. Y una vez más, ratificar que es un ejemplo de constitucionalismo transformador porque tiene un poder judicial y una corte constitucional que son emblemáticas y paradigmáticas. Y no quiere decir que en efecto estemos de acuerdo con todas sus decisiones, pero que ha jugado un papel inequívoco en
avanzar en una agenda de constitucionalismo transformador. Y entonces tengo dos reflexiones respecto a las preguntas que puede hacer el ciudadano y la ciudadana común, cómo interactúa con el sistema interamericano. Y creo que hay varias maneras, porque como todas y todos sabemos, el sistema interamericano está concebido para ser un sistema complementario, coadyuvante. Entonces, en primer lugar, si diríamos que hay que, frente a, me preguntaban, era si en el caso concreto hay que hacer lo que dice Catalina, documentar, judicializar, actuar en función del escenario local y nacional. Siempre tenemos que cumplir el orden constitucional y, por supuesto, acudir al sistema interamericano cuando corresponde. Pero es muy importante que hay maneras de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan presionar, y allí tenemos las visitas in loco, cómo se pueden articular con organizaciones de la sociedad civil, con academia, para promover visitas in loco, los monitoreos, los mecanismos de monitoreo que ha creado también la Comisión Interamericana, cómo, diríamos, articular también estos espacios de difusión de los estándares. Profesora, se le pausó el audio. Ay. ¿Ya? Sí, ahora sí, muy bien. Ahora sí. Entonces les decía que me parece fundamental que podamos ser promotores y que podamos divulgar los estándares del sistema interamericano entre la ciudadanía para que se pueda hacer ese lenguaje compartido, que lo primero es que en realidad puedan estar empoderados por el conocimiento de los estándares y los puedan hacer valer. Y en el segundo planteamiento, frente a los actos vandálicos y frente a la policía, yo reitero los límites de la protesta que ya refirió Catalina y el sistema jurídico que se activa cuando hay violaciones. Es decir, si hay una responsabilidad penal individual o si se va a acudir a la responsabilidad del Estado y acudir a las instancias internacionales. Me parece que tenemos en Colombia específicamente un escenario que hace posible por la independencia del Poder Judicial, porque hay instancias como el Defensor del Pueblo, porque hay instancias como las denuncias que se hacen en los consultorios jurídicos. Hay una red que está permanentemente al servicio de estas denuncias y que se canalicen los procedimientos, sean nacionales o sean internacionales. Mil gracias, profesora Mariel. Continuamos entonces con nuestra ronda de preguntas y profesora Catalina, hay dos tópicos muy importantes. Uno, ¿qué tan buen indicador es la protesta respecto a la salud de nuestra democracia, de la democracia colombiana? Porque también hay que verla como una oportunidad. ¿Y qué tan mal síntoma es que esta protesta en Colombia sea la explosión de un montón de requerimientos sociales y de una crítica a la manera de ejercer el poder? Y el otro tópico que ha sido persistente en varias preguntas es, ¿qué serie de garantías hay para la protesta digital? Sobre todo en Colombia se han dado muchas críticas a cierta censura de las redes sociales. Cuando conocemos que una de las garantías que tienen los manifestantes es compartir videos en vivo, transmitir información, y se ha dado una censura de algunas redes, también hay quejas de que el gobierno ha intervenido e incluso ha suspendido el flujo del Internet y de la energía eléctrica. Esos dos tópicos, profesora Catalina, nos gustaría que nos ayudara a ilustrarlos. Y el otro punto, para la profesora Mariela, está centrado, en una crítica. Hay un sistema que desde el diseño de las normas y de los derechos
es frondoso, es esperanzador. Pero ¿cómo garantizar que las falencias del derecho internacional para coaccionar a los estados y gobiernos y todas las garantías en general no terminen siendo normas de papel? En parte, ¿cómo cambiar el proceso de formación, no solo del derecho, en la ciencia política, en todas las ciencias humanas, en la formación ciudadana, para que eso no termine siendo normas de papel? Esa es la cuestión más potente que se ha formulado en las preguntas de nuestros espectadores. Profesora Catalina, cuando usted disponga. Gracias. Bueno, la protesta social y la salud de la democracia colombiana. Yo creo que no hay otro indicador, no existe otro indicador para medir la salud de una democracia que el ejercicio de los derechos. Yo creo que es el indicador más importante. Y de hecho, todas las organizaciones que miden la salud del Estado de Derecho o de la democracia en los distintos países tienen o como referente único o como referente fundamental el ejercicio de los derechos. Y dentro del ejercicio de los derechos me refiero también a la división de poderes, a la independencia del poder judicial, que son el ejercicio de los derechos. En el fondo, todo es el ejercicio de los derechos. Entonces, claro, si yo puedo ejercer la protesta y si yo me siento tranquilo ejerciendo la protesta, pues eso es un buen indicador. Ahora, en Colombia tenemos el problema de que la respuesta ha sido... Yo no recuerdo una respuesta igual. O sea, yo hablaba del paro del 77, que hubo 13 muertos. Pues hay denuncias creíbles de más de 40 personas asesinadas y algunas organizaciones han comprobado que por lo menos 15 personas han sido asesinadas. 15 personas asesinadas en el contexto de la protesta, incluyendo un policía asesinado en el contexto de la protesta. Hay 14 personas protestando. Entonces, ejercer el derecho a la protesta es un buen indicador democrático. Cuando la gente se siente tranquila y lo ejerce, y hay moderación, y claro que se afecta el uso de las calles, de las plazas, hay ruido, ¿no? Eventualmente puede haber una pinta. Bueno, eso es normal, eso hace parte de la protesta, aunque hay algunas cosas que son excesos, pero son excesos tolerables que hacen parte de la protesta. Pero cuando se produce lo que se ha producido en Colombia, cuando hay una reacción del Estado que es desproporcionada, unos indicadores con esas cifras, y cuando además la razón de la protesta es un bloqueo institucional para identificar necesidades elementales, es que oír que los dicen que están comiendo mejor en las protestas, en las ollas comunitarias, que antes de la protesta, si eso no le está mandando un mensaje al gobierno clarísimo, yo no sé qué más le puede mandar un mensaje al gobierno clarísimo, de la situación en la que estamos y las prioridades que tiene que tener para gobernar los 2 años que quedan. Entonces, hay por un lado un indicador bueno, pero por el otro lado una respuesta que muestra unas fragilidades democráticas enormes. Y la violencia estructural que da lugar a la protesta, que hay que asumir, y yo creo que hay que hacerlo a través del diálogo. Ahora, requerimientos sociales, bueno, yo creo que hay una sumatoria de requerimientos sociales. Yo creo que hay gente que está protestando simplemente porque estaba en una situación completamente desesperada, con nuevamente un bloqueo que hacía que sus demandas no pudieran fluir, no estaba siendo escuchada en ninguna parte, de ninguna manera. Y la situación es desesperante. Y luego hay una sumatoria de requerimientos pues que yo creo que la negociación tiene que estar justamente en eso. Es decir, hay que negociar sobre eso. A mí nuevamente me parece que hay algunos que son privilegios que exigen sectores, no derechos que están exigiendo porque están siendo violados. Privilegios que exigen sectores que afectan a otros sectores desproporcionados, como lo de la alternancia escolar. Me parece que los maestros ahí están pidiendo un privilegio para ellos. Afecta a un sector particularmente protegido por el derecho constitucional y por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo creo que ese pliego hay que revisarlo con,
con cuidado, pero creo que para eso es que tiene que existir un diálogo genuino. Y las dos partes tienen que tener gestos de buena voluntad. Y en cuanto a la protesta digital, hay límites. Entonces, la protesta digital, hay límites, digamos, que son democráticos y hay límites que no son democráticos. Por ejemplo, el Estado no puede disminuir la velocidad de Internet, el Estado no puede cortar Internet. Para hacer eso es casi como un acto de censura, está prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo permite el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en circunstancias absolutamente excepcionales por las que yo creo que no hemos pasado. Porque nuevamente, la circunstancia excepcional no es donde hay una persona que se siente afectada. No, no. Hay unos criterios, unos factores que hay que aplicar para identificar estas circunstancias que yo creo que no se dan. O sea, que si hay una intervención del Estado en el flujo de Internet, en la velocidad de Internet, o en la capacidad de las personas para usar la red para comunicarse, yo creo que eso es una forma de censura que viola la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, si las propias plataformas se están limitando, las plataformas tienen unos estándares comunitarios. Las distintas plataformas, todas tienen estándares comunitarios, salvo las que están pues en la dark web o algunas pues muy excepcionales. Pero entonces, por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook prohíbe que se alabe a la violencia o individuos que están cometiendo actos de violencia, pero no es alabar a la violencia ni a individuos que están cometiendo actos de violencia, denunciar la violencia. O sea, una cosa es decir, vamos todos a matar a esta persona en una circunstancia y un contexto en donde eso es posible, en donde el discurso online se puede traducir en un daño efectivo en la vida real de esa persona offline. Y otra cosa completamente distinta es mostrar un video o una foto de un abuso policial, por ejemplo. Porque yo ahí estoy denunciando los abusos. Eso es una excepción que está permitida en las distintas plataformas. Por supuesto, siempre hay que mirar bien el caso concreto, las condiciones, las circunstancias del caso concreto. El contexto importa, el contexto dice todo y hay que aplicar un test, que es el test de Rabat, para que se tomen estas decisiones de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero las reglas básicas son esas. Publicar actos de denuncia, en principio, no puede ser limitada. Eso es lo que podría decir sobre los límites a la protesta digital. Mil gracias, profesora Catalina. Profesora Mariela, la escuchamos. Bueno, yo quisiera decirles que definitivamente soy una convencida que aunque no hay un poder coercitivo del derecho internacional, hay un poder absolutamente importante y transformador en el derecho internacional y básicamente en el derecho internacional de los derechos humanos. Y sin duda creo que el camino recorrido en estos 70 años, pero también en nuestro propio sistema interamericano, nos muestran estos hitos esenciales de cambios de paradigma. Y estamos incluso comenzando un nuevo cambio de paradigma de no tener esta atadura con el enfoque centrado en el Estado, sino con los enfoques centrados en la persona, en la naturaleza, en el ambiente, en el derecho global de los animales. Hemos transitado un camino muy importante y tenemos todavía mucho que transitar. Pero me gustaría decirles desde el punto de vista académico cuáles son los discursos que encontramos en la actualidad. Y ustedes pueden encontrar los autores que se van por decir, es la inflación de los derechos, esto no nos conduce a una mayor garantía efectiva de los derechos, y eso coincide con el planteamiento de quienes nos hacen la pregunta. En consecuencia, no se pronuncian a favor de este enfoque holístico y transversal de los derechos humanos y de su impacto directo en la garantía efectiva de los derechos. Hay otros autores como Moy que señala la justiciabilidad de los derechos es muy pobre cuando se ve que no se transforma el sistema y entonces encuentra que hay una incidencia muy limitada. Por el contrario, autores como Laura Clérico, Camilo Sánchez, pero tantos otros,
y también me incluyo en pensar el potencial que tienen las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos, pero también, por supuesto, las sentencias de los tribunales de derechos humanos para generar transformaciones, detonar acciones por parte de los distintos actores de la comunidad de práctica de derechos humanos y que se vaya garantizando progresivamente estas, la, diríamos, la, el catálogo de derechos que están no solamente en nuestras constituciones, sino también en los instrumentos internacionales. Entonces, si concebimos el derecho internacional desde esa perspectiva, la apuesta es por el multilateralismo, la apuesta es por salirnos de la lógica de Carl Schmitt de amigo-enemigo, como lo sostiene el profesor von Bogdandy, y apostar por el diálogo, por la inclusión, por el papel del derecho internacional, justamente para evitar la confrontación y salir de la tensión y pasar al diálogo. Y por otra parte, creo que hay bases empíricas para la esperanza, como lo dice mi colega y amiga Flavia Pio Vesani, hemos estado compartiendo las tres con Catalina. Cuando vemos los pronunciamientos actuales, y yo quiero decirles que esto existe, hay una base de datos que le podemos poner a la disposición también a Milton, veamos todos los pronunciamientos del secretario general de Naciones Unidas, la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de julio del año pasado, procurando una sociedad más justa, más inclusiva, más resiliente. Cuando buscamos los pronunciamientos de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, insistiendo en la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos y ratificando la necesidad que ocurra en el marco de una sociedad democrática. Pero pensemos en la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, pensemos en los órganos del sistema africano, pensemos en la Comisión y la Corte. Tenemos manifestaciones que yo creo que son muy emblemáticas. Una declaración de las tres cortes regionales de derechos humanos para insistir en la relevancia de los derechos y la garantía efectiva de los derechos frente a la pandemia. El llamado para que los estados declaren la emergencia climática y cómo ahí encontramos actores privados que están asumiendo un rol protagónico para esta transformación. El mundo de hoy no es el mundo del 48, eso es verdad. Hemos transitado, nosotros podemos ver en el potencial del derecho internacional, no en una, diríamos, en lo que quien nos formulaba la pregunta, en el poder coercitivo en un sentido tradicional, sino en el poder que genera en la comunidad internacional. Y yo creo que tenemos muchos desafíos. Miren, si vemos las noticias, nada más que lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, lo que está ocurriendo en Siria, lo que pasa al lado de Colombia, Venezuela, esto es una realidad distinta a la realidad colombiana. Y sí me parece que podemos pensar que esta coyuntura tiene que abrir estos caminos y estos espacios de diálogo para avanzar en la agenda transformadora que trazó la Constitución. No es una tarea fácil, yo no los estoy invitando a una tarea fácil, pero no les estoy diciendo que es utópica tampoco. Estamos llamados, tenemos realmente el deber de compartir el multilateralismo, la vigencia de los derechos, la necesidad de cuidar la democracia como el régimen que permite no solamente los derechos civiles y políticos, sino los desca. Y creo que si empujamos en esa vía, nosotros le vamos dando un papel mucho más relevante al derecho internacional en nuestra vida cotidiana. Mil gracias, querida profesora Mariela. Mil gracias, querida profesora Catalina. A ambas por ser ejemplares, por ser generosas, por dar sus reflexiones y criterios en este proceso de formación de derechos humanos y sobre todo por ayudarnos a dar este aporte en este momento de desacuerdo y de discusión, que también hay que verlo como una gran oportunidad. Quedan muchas preguntas, pero desde luego tenemos que cumplir con nuestra agenda para no abusar. Mil gracias a todos. Terminamos esta transmisión
reiterando desde luego la necesidad de seguir discutiendo. Un abrazo para todos. Mil gracias, profesora Catalina. Mil gracias, profesora Mariela. Gracias, hasta luego, Mariela. Gracias, gracias, Cata, por siempre ser esta voz tan importante. Y gracias, Milton, por haber creado este espacio. Gracias a Sí. todas y todos que se están despidiendo. Es lindo cuando nos despedimos al estilo latinoamericano, ¿verdad? Claro Hablando, que sí. transmitiendo, poniéndole sonrisa de esperanza, de futuro, de ganas, en realidad. Y yo creo que sí, estoy convencida que Colombia va a encontrar caminos. Así es, seguro que sí. Y mucho de eso gracias a las semillas que la academia está ayudando a sembrar y mil gracias a nuestros estudiantes Sí. y a todas las personas que nos han visto porque en ellos está el futuro, sin lugar a dudas. Exacto. Un abrazo Así para todos. es. Un abrazo, gracias.